En cuanto a las, bueno, a lo que pueda estar trasladando el Partido Popular en cuanto a la inminencia del acuerdo y en cuanto a la concreción de algunos de los acuerdos en cuanto a determinadas reformas, me vas a permitir que no entre. No sé a qué se llama inminencia del acuerdo. Yo, tal como es, nunca se sabe, esas cosas a veces se desatascan, de pronto se aceleran o se frenan, pero tal como está ahora la negociación, yo veo imposible que hoy se pueda firmar ese acuerdo. Yo creo que hay algún avance, pero que las posturas aún están demasiado separadas. Primero, como para decir si va a haber acuerdo, y, por supuesto, mucho menos como para decir que se va a firmar esta tarde. De hecho, a mí me parece imposible que esta tarde se pueda firmar ese acuerdo. Las reformas institucionales, efectivamente, están encima de la mesa, igual que otras reformas, pero no hay acuerdo y tendremos que seguir viendo cómo es, si podemos acercar posturas o no, y luego qué peso tiene en un posible acuerdo global. Esa valoración nos tocará hacerlo precisamente para decidir si firmamos ese acuerdo de investidura o no lo firmamos.